Bueno, yo afortunadamente ya estoy naturalizado, ya puedo hoy confirmar el tema, ya tengo los papeles, tengo el pasaporte mexicano que me avala como un jugador mexicano, entonces seguramente no voy a ocupar cupo. Obviamente que hay tiempos que respetar también. Ya tengo el trámite de la naturalización, entonces ellos presentarán eso seguramente a la federación y me dará un alta como un jugador mexicano. Y si no, pues contaré, pero yo creo que en un 100% que voy a jugar como mexicano. ¿Te sientes? Antes de irme de vacaciones, ya me lo entregaron el pasaporte. La gente de inmigración se ha portado maravilla conmigo porque cuando uno está en liguilla, pues obviamente los tiempos no dan. Entonces, a veces a horarios que sobre la marcha llegué, hice mi trámite y hoy tengo mi pasaporte mexicano y tengo mi carta de naturalización. Y estoy muy agradecido con este equipo y con este país que prácticamente me ha dado todo. Me ha dado un hijo mexicano y posiblemente el segundo hijo que mi señora está esperando, o sea, el tercero que está esperando, pero el segundo va a volver a ser mexicano, entonces estoy muy agradecido con esto. ¿Te va a contar dos torneos? Bueno, yo pienso que Gerardo es un jugador que se desempeña en varias posiciones. Él ha tocado jugar central, conocemos que el lateral derecho es la posición donde mejor se desempeña, tiene un gran juego aéreo, tiene también maneja bien los dos perfiles, entonces es un jugador polifuncional, es un jugador acostumbrado a estar en equipos grandes, seguramente él querrá volver a la selección, entonces viene a hacer más fuerte el plantel, a tener una competencia interna. Acordémonos que está Rojas, también está Mario. O sea que el plantel, yo creo que en los entrenamientos vamos a ir ganando cada uno de nuestros lugares y Jerry es un grandísimo jugador que viene a sumar a este granito de arena y vuelve a estar en los primeros planos porque es un jugador que quiere minuto y que seguramente va a luchar por un puesto igual que Roja y todo lo que estamos, porque cuando se termina un torneo, pues todos debemos ser analizados y todos en la pretemporada nos ganamos el sitio que después podemos ocupar en el campo los días de partido y los días que ordene José. Por momento, ¿existe? Bueno, yo lo conozco a Ángel, lo tuve de compañero en Pachuca, es un extraordinario jugador. Como persona han dicho muchas cosas de él, yo el tiempo que estuve con Pachuca he tenido una relación fantástica. Tenemos a veces momentos donde nos escribimos. El último partido con Chivas lo encontré, lo saludé. Para mí es un grandísimo jugador, pero lastimosamente no creo que ya no puede llegar. Entonces, a mí personalmente siempre me gusta que vengan los mejores y Ángel es uno de los mejores. Después es el cuerpo técnico el que decide. Sabemos que es un jugador que necesita jugar también porque en el campo de juego donde mejor se desempeña él. Entonces, yo en lo personal tengo un buen concepto de él. Después, lastimosamente creo que los tiempos ya no dan y me entero por ustedes que él podía ser una posibilidad. Obviamente que José y la directiva son los que analizan cada caso y analizan dónde tenemos que apuntalar para ser un equipo más fuerte. Con el sentimiento ahí tú Bueno, ¿cómo es esa yo situación? creo que un sentimiento de tristeza y también mucha alegría porque Siña ha sido uno de los grandes compañeros que he tenido, una gran persona, un jugador que aquí ha dejado una enseñanza que ojalá muchos jugadores podamos seguir ese paso. Estar activo a una cierta edad, tener las mismas ganas que siempre ha tenido, pues es algo que creo que él se ha ganado y lastimosamente él sabe por qué se retira. Yo me gustaría que siga jugando, pero obviamente él es el que ha tomado esta decisión, lo apoyamos y ojalá que disfrute de estos últimos meses, porque yo creo que ver a Siña siempre es un espectáculo, independientemente que ya no esté con nosotros. A los que nos gusta el fútbol, ver a los mejores jugadores en la cancha es algo lindo y Siña ha sido uno de los más grandes jugadores con los que he jugado y que seguramente en este equipo va a ser recordado hasta el último día que esté en vida porque ha hecho mucho por esta institución. Aunque le hemos platicado algunas ocasiones.